Muy bien, revisemos el tema 8 y esta explicación te va a servir para resolver todos los problemas, pero especialmente el problema 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Estos tres problemas son exactamente iguales, pero para arrancar el tema número 8 es necesario que comprendas que hemos visto ya los círculos, las elipses y en el tema 8 serían las parabolas. Si yo te mostrara este formulario que estoy trabajando para ti, en el tema 6 vimos círculos, en el tema 7 vimos elipses. Ahora en el tema 8 vamos a ver una cosa que se llaman parábolas y las parábolas son justamente estos cuatro ejemplos que te estoy dibujando aquí y te los voy a ir señalando de manera muy puntual con la intención de que me vayas siguiendo exactamente y que vayamos iguales, ¿no? Voy a estar rayando con la intención de apuntar con este color evidentemente fucsia, no sé cómo llamarle, y que se vea bastante, bastante evidente, ¿no? Y bueno, tenemos el ejemplo número 1, que sería este tipo de elipse. Tenemos el ejemplo número 2, que sería este tipo de elipse. Ejemplo número 3 es este otro tipo de elipse. Y ejemplo 4 es este tipo de elipse. Si tú te fijas, perdón, me retracto y lo vuelvo a decir. Me retracto. Este tipo de parábola, este otro tipo de parábola, este otro tipo de parábola y este otro tipo de parábola. Como te fijas, una parábola prácticamente es lo que se notaría como un arco que existe dentro de un plano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de parábolas, nos referimos exactamente al conjunto de estos puntos que hacen ese tipo de arcos y puedes darte cuenta que la parábola puede abrir hacia arriba, como es este primer caso, o la parábola puede abrir hacia abajo, la parábola puede abrir hacia la derecha o la parábola puede abrirse hacia la izquierda. Sea cual sea el caso, todas estas son parábolas, ¿de acuerdo? Y evidentemente puedes notar que cada parábola tiene lo mismo, un vértice, voy a ver si puedo rayar, un vértice, cada uno tiene su vértice, el vértice es un punto que está justamente en el punto más bajo, como sería este caso, o en el punto más alto, o en el punto de más a la izquierda, o en el punto de más a la derecha de la parábola, ¿de acuerdo? Y también tiene, cada parábola tiene su foco. ¿De acuerdo? Que ya hemos platicado qué son los focos, que sería como este lugar para sujetar y este foco regularmente está alineado a nuestro vértice y puede estar alineado en forma vertical, como son estos dos primeros casos, donde el foco está por encima del vértice, ¿de acuerdo? Pueden estar también al revés, el vértice encima del foco, o también puede ser que estén alineados pero en la horizontal, es decir, que estén alineados hacia los lados. Acá están alineados hacia arriba y hacia abajo. Déjame borrar para que no se vea tanto movimiento. Pero también pueden estar alineados hacia los lados. Como lo puedes notar aquí, está alineado. ¿De acuerdo? Y esta línea que hace permite que mi eje de simetría sea horizontal. ¿De acuerdo? Tú ya sabes qué es el eje de simetría, pero ahorita lo volvemos a tocar. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos también de este foco, pues es una posibilidad que en lugar de que esté como este a la derecha del vértice, este está a la izquierda del vértice. ¿Te fijas? Cuatro combinaciones probables que podríamos tener y que nos harían completas parábolas. ¿De acuerdo? Ahora bien, evidentemente puedes notar cómo existe ese concepto del eje de simetría. Y voy a seguir utilizando ese mismo color de rosa con la intención de poder que se siga notando bien mi explicación por encima de los apuntes, ¿no? Y es que cuando hablamos del eje de simetría, que es este concepto, ¿de acuerdo? El eje de simetría vertical nos referimos a que es un eje de simetría completamente vertical. ¿Te fijas cómo simétricamente es vertical? Hacia acá es exactamente lo mismo que hacia acá, lo mismo que este. Hacia acá es igual que hacia acá. Eso implicaría que tenemos un eje de simetría vertical. Acuérdate que vertical es cuando hablamos de que está parado. ¿Sale? ¿Qué más tenemos ahora en el lado derecho? Tenemos una simetría pero horizontal. Y cuando hablamos de esta simetría horizontal nos referimos a que solo son simétricos si yo marco un eje completamente horizontal como lo acabo de hacer. Vemos que hacia acá es lo mismo que hacia acá y viceversa como esto, hacia acá es lo mismo que hacia acá, ¿de acuerdo? Y sea cual sea el caso, encontraré simetría, ¿sale? Acuérdate que el horizontal es cuando hablamos que está acostado. Ok, teniendo esto claro, el problema 1, 2 y 3, ahorita vamos a platicar sobre todo esto, el problema 1, 2 y 3. Voy a empezar ahora sí a remarcar, voy a empezar a rayar, perdón, con color azul. Vamos a hablar del problema. Son en total 13, 9 problemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los problemas 1, 2
y 3, déjame hago una mejor línea que esta. Los problemas 1, 2 y 3, ok, no se marcó bien. Ahí estamos. Los problemas 1, 2 y 3 son exactamente iguales y son los que vamos a trabajar a partir de este momento, ¿de acuerdo? Así que trabajemos el problema 1, 2 y 3 de Alex para el tema número 8, ¿de acuerdo? Y dice que el problema 1, 2 y 3 lo que me pide es escribir la ecuación de una parábola dados el vértice y el foco. Él quiere, bueno, realmente va a ser así. Ellos me van a dar datos, ¿de acuerdo? Y quiere que de datos yo pase a escribir la ecuación. Eso pasa en el problema 1, 2 y 3. En el caso de los datos, los que me van a ofrecer para resolver estos tres problemas, me van a ofrecer el vértice y me van a ofrecer el foco. Tú sabes perfectamente que el vértice y el foco nos referimos a estos dos conceptos. Aún no sé cuál va a ser el caso que me van a ofrecer, pero nos referimos al vértice y al foco, que me van a dar uno de esos dos datos y puede ser en cualquiera de esas opciones a combinar, con la parábola que abre hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces empecemos a resolver un ejemplo y dice aquí que los datos que me ofrecen para este tipo de problema, que es el caso 1, 2 y 3, me dice que el vértice... Déjame cambiar un poquito mi marcador porque está como muy grueso. Sí, ahí está, mucho mejor. Aquí tenemos. Tenemos que me van a decir que el vértice es o está en menos 1, menos 4. Menos 1, perdón que no sé qué dice, coma, menos 4. ¿De acuerdo? Y que el foco... Fíjate nada más, y que el foco es menos 1,3, menos 1,3. Puedo empezar a notar, tú sabes perfectamente que cuando hablamos de esta sección nos referimos a las X y cuando hablamos de esta otra sección nos referimos a las Y. Solo quise hacer esa punta, pero realmente no lo voy a dejar eso apuntado, porque realmente puedes notar en cuál de los dos ejes es donde está alineado. ¿Puedes notarlo? Si es en el eje de las X o es en el eje de las Y. Evidentemente es en el eje de las X, por lo tanto... Puedo notar perfectamente que en el eje de las X van a tener la misma altura. Vamos a suponer que este es el eje de las X y van a tener la misma altura, la altura de menos 1. Por lo tanto, menos 1 podría ser aquí, probablemente. Por lo tanto, los dos puntos van a quedar alineados sobre este mismo punto. Bueno, me quedó un poco chueco, bueno, bastante chueco, pero van a quedar alineados en este mismo punto. ¿Sale? Lo que voy a hacer mejor es acomodarlo, porque si no, jamás voy a pasar por ese punto. A ver si me permite. Ok, dejémoslo, no pasa nada. El punto es que van a pasar... Perdón por mis rayas tan chuecas, pero miren, tengo esta regla que me va a ayudar a hacerlo bien. ¿Qué les parece? Ya sé que esta parábola va a tener alineados en esta sección de menos 1. Uy, estoy utilizando esta otra herramienta. Este va a pasar por menos 1. Esa alineación. Entonces, una vez que tengo esa alineación bien identificada en el menos 1, puedo notar perfectamente que es una parábola que su eje de simetría va a estar completamente vertical. Si me regreso a ver, aquí lo tengo. Sería mi opción A, donde mi eje de simetría es completamente vertical. Entonces, voy a empezar a notar cómo nos vamos a referir mucho más a esta concepción. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya puedo notar que mis vértice y mi foco están completamente alineados de forma vertical en el menos 1, ¿de acuerdo? Ve tu problema y date cuenta cuál de los dos lados es el que está alineado, X o Y. Si en tu caso, como es el mío, que están alineadas las X con las X, es decir, que es el mismo valor, pues seguramente vas a encontrar que puede abrir hacia arriba o que puede abrir hacia abajo, independientemente del valor que tenga ahorita el otro dato. Pero si está alineada las Y, entonces tú te vas a dar cuenta que va a abrir hacia la derecha o que va a abrir hacia la izquierda. Pero eso de qué va a depender, de identificar cuál de los dos datos es el que está alineado. Ok, vamos a graficarlo solamente para que lo podamos identificar fácilmente. ¿Sí? Grafiquemos primero el vértice. Dice que el vértice está en menos 1, menos 4. Ya encontramos menos 1, busquemos ahora menos 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que quedaría aquí mi vértice. Acuérdate que el vértice es el punto
de mi parábola, ¿de acuerdo? Es el punto de la parábola y el foco es el punto que está por dentro de la parábola. Encontremos ahora el foco y evidentemente vamos a notar algo tremendo. El foco dice que está en 3, menos 1,3. El foco va a quedar bastante arriba, parecido a lo que hemos visto, comparado con lo que hemos visto, 1, 2, 3. Aquí está el foco, peso. Este es mi foco y este es mi vértice. ¿Sí? O sea, que ¿qué me indica la parábola? Que indica que el foco está encima del vértice. Puedo notar cómo es el primer ejemplo, sería este. El foco está encima del vértice, ¿de acuerdo? Y una vez que tengo eso claro, imaginaría o podrías completamente graficar esta parábola, perdón. Y voy a ver si lo puedo lograr, a ver si me permite hacerlo esto de manera un poco buena. Bueno, creo que me quedó bastante decente. Creo que puedo intentar moverla, déjame intentarlo. Creo que sí lo voy a lograr. Ok, bastante bien. Ahí está. Perfectamente bien hecho. ¿Sale? Podemos imaginarlo así. Ok, una vez que tengo esto, voy a... Él quiere, acuérdate, no te olvides que lo que Alex nos está pidiendo es que vayamos de datos. Acuérdate, de datos a la ecuación. Ya tengo mis datos bien identificados. Ahora sí voy a empezar a ir a la ecuación. ¿Cuál ecuación? Porque tengo la opción A y la opción B. En mi caso necesito elegir la opción que realmente quede con lo que estoy viendo. Puedo notar que mi eje de simetría es lo que me va a dictar cómo encontrarlo, ¿de acuerdo? Entonces, será con mi simetría vertical o con mi simetría horizontal. Evidentemente, mi eje de simetría es vertical. Evidentemente, puedo notar cómo es exactamente lo mismo de aquí a acá a de acá a acá. Por lo tanto, el eje de simetría es vertical. Por lo tanto, la opción que voy a elegir será la opción A, ¿de acuerdo? Elegiré la opción A. Y una ocasión que veo la opción A, me doy cuenta que la ecuación va a ser exactamente esta. Por lo tanto, voy a utilizar esta misma ecuación y lo que voy a hacer es traérmela así tal cual como la puedo anotar. Tú la puedes apuntar en tu formulario y la vamos a copiar. Vamos a ver si la puedo duplicar directamente de aquí. Solo arrastramos. Perfecto. La tenemos para acá y esta es la que voy a ocupar porque acuérdate que quiero llegar de los datos a la ecuación. Ya tengo mi ecuación modelo y con esta ecuación es con la que voy a trabajar. Empiezo a escribir mis datos, ¿de acuerdo? Con esta puedo empezar a escribir mis datos, ¿sale? Encontremos primero el foco, ya está. Vemos que está directamente arriba del vértice, ¿de acuerdo? Y ya seleccionamos nuestra parábola. Vamos a ocupar calcular esa P que está marcada con el color azul, ¿de acuerdo? Y esa P va a ser muy, muy, muy importante, ¿sale? Y para calcular esa P... Y te voy a decir por qué vamos a calcular la P. Antes de calcular la P, para que se entienda y se justifique la razón de por qué calcularemos la P. Empezar a escribir lo que tenemos, que sería X menos H. ¿Qué es H? H es lo que tendríamos como mi vértice, ¿de acuerdo? H y K es lo que tendríamos como mi vértice. Por lo tanto, es lo que vamos a utilizar para poner en H y K. Acuérdate, H y K serán como mi vértice, que sería como el centro del círculo, pero en este caso va a ser el punto central, ¿de acuerdo? Del vértice, que es como el que estamos viendo acá. Por lo tanto, H y K vamos a llamarle que es exactamente el vértice. ¿Sí? Muy bien, ¿cuánto vale H? En este caso dice X menos H, vale 1, negativo, por lo tanto sería aquí más 1, ¿de acuerdo? Empezaríamos por ahí, esto se eleva al cuadrado, esto es igual a 4P, no sé cuánto valga la P, ahorita la voy a resolver. Y menos K, ¿cuánto vale K? Bueno, si este valía H, este vale K, por lo tanto, vale menos 4. Al multiplicarlo por menos me va a quedar positivo y esto se eleva al cuadrado. No, perdón, esto no se eleva al cuadrado, disculpen, por favor, la inercia. ¿Sale? Lo que sí me falta encontrar exactamente es saber cuánto vale esa P. ¿Sí? Esa P sí la necesito encontrar, ¿sale? Y para eso necesito calcularla. ¿Cómo calculo la P? Fíjate lo que te voy a decir. La P, y lo puedes notar al principio, la P es la distancia desde el vértice hasta el foco. La P es la distancia desde el vértice hasta el foco. Desde el vértice hasta el foco. Esto es P. Y si te fijas, en todos los casos se repite y está marcado con un color rojo bastante evidente para que veas dónde está P. ¿Sí? P está aquí, P está aquí y P está aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, teniendo esto claro, puedo empezar a buscar ahora sí cuánto vale esta P.
voy a volver a marcar con rojo para que lo puedas tener evidente. P valdrá de la distancia que existe desde el vértice hasta el foco. ¿Cuánta distancia hay aquí? Es lo que yo quiero encontrar. ¿De acuerdo? Y sencillamente podría contarlo. Aquí lo puedo ver. Puedo contar aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué te parece eso? P evidentemente vale 7. Lo puedes escribir aquí. P vale 7. Esto es lo que vale P. ¿De acuerdo? P vale 7. Pero también podría escribirlo de una manera muy sencilla para poder tenerlo como una fórmula. P será igual, fíjate lo que te voy a decir, a... en este caso vamos a poner la ordenada. Es que hay que recordar que esto se conoce como la... La abscisa. Y este se conoce como la ordenada. ¿Te acuerdas cuando vimos esto? Abscisa y ordenada. ¿Sí? Y una vez que tengo mi abscisa y ordenada bien entendida, cuando puedo notar perfectamente mi abscisa y ordenada, perdón, que lo estoy, si ¿sí lo puse bien? Sí, me estoy confundiendo, ahí está, sí, perdón. De pronto tuve un bloqueo mental, pero sí, ahí está. Entonces, para calcular la P, podría contarlo como lo que acabo de hacer, pero también lo podría dejar como una resta que podría poner la ordenada del foco. Menos la ordenada de, es que realmente es del vértice, ¿de acuerdo? ¿Y qué me va a quedar? P será igual la ordenada del foco. ¿Cuál es la ordenada? El valor o la altura del foco, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale el foco? El foco vale, dijimos, 3, aquí está, este vale 3. ¿Sí? Lo tenemos aquí evidentemente. La ordenada es el valor en Y del foco es 3 menos la ordenada del vértice. ¿Cuál entonces es la ordenada? El valor de Y del vértice menos 4. Esto por supuesto es así, por lo tanto P será igual a 7. ¿Te fijas cómo es exactamente igual? Lo podemos calcular de esa misma forma. Pero bueno, si tú lo graficas en un papel, prácticamente vas a poderlo no contar fácilmente. Esto es muy, muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo cuánto vale P, ¿sale? Por lo tanto voy a escribirlo con la intención de que me quede evidentemente expresado. X más 1 al cuadrado será igual a 4 por 7 por Y más 4 y listo. Resuelvo, X más 1 al cuadrado igual a 7 por 4, 28, ¿de acuerdo? Y más 4. Y ahí acabaría mi problema. Esta sería mi solución para este problema. ¿Sí? ¿Qué te parece si resolvemos otro? A ver qué pasaría en uno de estos casos. Porque uno, este, ya lo resolvimos. Perfecto. Pero ¿qué tal si resolvemos ahora uno que abra hacia abajo? Exactamente como lo ves aquí en tu pantalla. ¿De acuerdo? Resolvamos ahora un tipo como este. ¿Sí? Y ahorita te vas a dar cuenta cómo se va a ir notando. Y voy a empezarlo a hacer acá como este otro tipo de problema. Y dice, acuérdate que me van a dar datos y quiere que lo lleve a ecuación. Así como lo ves aquí. Datos y a ecuación. Por lo tanto, los datos que me ofrecen son así. Datos, puede ser una separación aquí. Los datos que tengo es mi vértice. ¿De acuerdo? Acuérdate que vértice también lo conocemos como H y K, como lo pudimos notar aquí. Voy a poner vértice, que sería H, K. Esto es igual a menos 4, menos 1, menos 4, menos 1. Te recomiendo altamente que grafiques esto, que hagas un dibujo. El foco de estos estará en menos 4, menos 5, menos 4, menos 5, ¿de acuerdo? Y una ocasión que tengo esto, lo puedo empezar a graficar, ¿sale? Vamos a empezar a graficar esto de esta forma. Ahí estamos. Vamos a ver qué tal nos sale con este tamaño de gráfico, ¿te parece? Entonces graficamos primero el vértice. Pero antes de esto, mira, voy a borrar todo esto para poder escribirlo aquí abajito para que lo puedan tener. Menos 4,5. Y puedo notar desde ya cuál es el punto que está alineado o cuál es el eje que está alineado. Acuérdate que este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Evidentemente puedo notar que el eje de las X es el eje que está nuevamente alineado. Por lo tanto, van a tener la misma altura. Voy a encontrar menos 4. Vamos a suponer que menos 4 sería como 1, 2, 3, 4. Sería aquí. ¿De acuerdo? Evidentemente, entonces puedo saber que van a estar perfectamente alineados en esta sección. Ya voy a poner una raya aquí de una vez, ¿sí?
Y voy a ponerlo ahora como punteado solamente para que sea como más evidente. Que no lo puedo mover. Ahí estoy. ¿Sí? Bueno, lo hice re feo, pero no importa. La cosa es que se va a entender y va a ayudar. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Ahí van a estar alineados. Dice que el foco está en 5. ¿De acuerdo? Vamos a apuntar el foco en 5. En 5Y o en la Y5. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, aproximadamente va a quedar en este punto. Que extrañamente tiene un punto ahí. Qué raro. ¿De acuerdo? Y dice que el vértice va a quedar exactamente en menos 4, menos 1. Menos 4, menos 1. Por aquí más o menos. ¿Sí? Y entonces tenemos que este es mi vértice. ¿De acuerdo? Y este es... A ver, estoy teniendo un problema. Ya me di cuenta de cuál es mi problema. Porque si no, no me va a resultar. Qué menso, perdón. Borramos esto. Porque realmente el dato del problema es aquí. Perdón. Íbamos bien como quiera, pero yo había apuntado mal el problema. Una vez que tengo esto, ahora sí puedo notar que mi vértice sí está correcto, pero mi foco lo grafiqué mal. Grafiquemos el foco correctamente. El foco me dice que es menos 4, menos 5. Entonces vamos a cambiar. 2, 3, 4, 5. Aquí estamos en 5. Por lo tanto, acá es donde me queda mi foco. ¿Sí? Voy a apuntarlo mejor acá abajo. Ahí estamos. Y ahora sí, puedo notar cómo el vértice está encima del foco. En mi caso sería este. El vértice está encima del foco. ¿Puedes notarlo? Vértice por encima del foco. Ese va a ser mi caso. Por lo tanto, lo puedo traer para acá, anotar. Y aquí está. El vértice por encima del foco. Si graficara esto, se me vería como algo como esto. Vamos a ver si me permite. Ok, si me dejó dibujar. Vamos a alinearlo. Ahí estamos. Ahí está. ¿Sí? Evidentemente, en este caso, abre hacia abajo. Y sigo teniendo que mi eje de simetría está exactamente en el centro. ¿De acuerdo? Está exactamente vertical. Perdón, claro, va a estar en el centro, obviamente, ¿no? Pero bueno, una ocasión que tengo esto, puedo notar que voy a seguir utilizando la ecuación cuyo eje de simetría es vertical. Entonces me voy hacia arriba, elijo mi opción y elijo mi simetría que sea vertical. Por lo tanto, voy a volver a tomar el caso de color amarillo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, elijo nuevamente esta misma ecuación, ¿sí? Y vamos a duplicarla para traerla hacia abajo con la intención de poder resolver este problema. Aquí estamos, ¿sí? Tengo H, tengo K, pero la P no la tengo, pero ya sabemos que la P es la distancia que existe. La P es la distancia que existe entre mi vértice y mi foco. ¿De acuerdo? Bueno, lo puse muy abajo. Ahí estamos, vamos a ver. La distancia que existe entre mi vértice y mi foco. Esto es P. ¿De acuerdo? Puedo notarlo claramente, aquí está. P vale 1, 2, 3, 4. Evidentemente P vale 4. ¿Sí? También lo podríamos haber hecho con la fórmula que teníamos acá. La ordenada del foco menos la ordenada del vértice. P sería igual a ordenada del foco menos ordenada del vértice. P sería igual en la ordenada del foco. En la ordenada del foco sería menos 5 menos la ordenada del vértice menos 1. ¿Sí? P sería igual a menos 5 más 1 sería 4. En este caso ya sé que va a dar negativo, pero hay que recordar, y lo vamos a ocupar más adelante, y aquí lo vas a notar, fíjate nada más, aquí... La distancia desde el vértice hasta el foco es P. Pero quiero que notes evidentemente algo. Hay dos líneas aquí que dice que significa que voy a trabajar el valor absoluto. Por lo tanto, yo solo quiero saber la distancia, no si es positiva o negativa. Por lo tanto, fíjate cómo se representa esto para que lo comprendas fácilmente. P sí es menos 4, pero el valor absoluto de P, que es encerrarlo entre estas dos líneas, es 4. Por lo tanto, P valdrá 4. Entonces empiezo a resolver ahora sí, o empiezo a sustituir en mi ecuación, que es lo que me va a dejar evidentemente completar mi problema. X menos H, ya no voy a poner H, voy a poner cuánto vale H, y H vale, H vale menos 4, o sea, va a quedar positivo, esto se eleva al cuadrado, igual a 4, este 4 es el que pertenece a la ecuación,
por P. ¿Cuánto vale P? Aquí lo tenemos, P vale 4. Aquí lo tengo evidentemente, P vale 4. ¿Sí? Por Y menos K. ¿Cuánto vale K? K vale exactamente menos 1, por lo tanto aquí va a ser positivo. ¿Sí? Me va a quedar entonces resuelto, X más 4 al cuadrado, igual a 16 por Y más 1. ¿De acuerdo? Y aquí terminaría mi problema completamente resuelto para este problema 1, 2 o 3. ¿Sí? ¿Qué pasaría si me dan ahora uno de estos casos? Bueno, la verdad es que no pasaría absolutamente nada. Lo puedo resolver sin problema. Hagamos uno rapidito solamente para que tengas la evidencia de qué pasaría. Veamos qué pasaría en un caso como este. ¿Qué te parece? ¿Sí? Upa, no quería borrar eso. Este tampoco. Tampoco. Okay. Evidentemente no puedo borrar esa palomita. Pero bueno, resolvamos un ejemplo más y último con la intención de que podamos tener claro perfectamente qué pasaría si ahora mi eje de simetrías fuera completamente horizontal. ¿De acuerdo? Y en este caso los datos que me ofrecen es que mi parábola tiene un vértice, ¿de acuerdo? Acuérdate que el vértice también se conoce como h, k, ¿de acuerdo? Y dice que mi vértice es menos 5,4, menos 5,4. Espero ya no equivocarme con la anotación. Y los focos, o el foco, perdón, es 1. Bueno, voy a apuntarlo más para acá para que se quede evidentemente aquí. 1,4. Ahora sí puedo notar que hay un cambio. Lo que está alineado exactamente ahora son las 10, ¿sí? Y si yo graficara esto de manera muy, muy rápida, que sería como este caso, puedo notar que van a estar alineados en Y igual 4. Por lo tanto, si yo graficara eso, sería 1, 2, 3, 4. Evidentemente, la línea va a pasar por aquí, ¿sí? Esa línea de eje de simetría va a pasar por ahí. ¿Sabes qué? Voy a mover todo un poquito para abajo con la intención de que nada se me escape ahorita que empiece a dibujar. Ahí estamos. En que me pueda quedar una muy buena parábola representada, ¿no? Y vamos a graficar primero el vértice, ya que tengo evidenciado cuál va a ser su altura, hacia arriba o hacia abajo, ¿de acuerdo? Voy a poner que es, el vértice está en menos 5,4. Vértice va a ser menos 5,4. Menos 5 sería 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos sería como por aquí, ¿de acuerdo? 0,4. Y el foco dice que es 1,4. Entonces sería para la derecha 1,4. Evidentemente puedo notar que este es mi foco. Y este es mi vértice. Aquí estamos. Y este es mi vértice. Y cuando tengo esto claro, puedo notar que el vértice está a la izquierda del foco. Y aquí está. El vértice está a la izquierda del foco. Y si te fijas, estas oraciones que están aquí abajito, te puedes dar cuenta que se refieren a la explicación de esto. Por ejemplo, dice, si P, fíjate lo que dice aquí, sería este caso, si P es mayor o es positiva, mejor dicho, el foco está a la derecha del vértice y la parábola abre a la derecha. Dice que P va a ser positiva y que el foco estará a la derecha del vértice, por lo tanto, mi parábola, perdón, va a abrir hacia la derecha. Hagamos la parábola para que veamos cómo se vería. Upa, no le dejé oprimido para que se... Vamos a suponer que esa sería mi parábola, que está bastante chueca. Déjame intentarlo nuevamente. Creo que esta me ayuda mucho mejor. Alineamos nada más. Ok. No me está dejando seleccionar solamente mi parábola. Déjame intentarlo nuevamente. Ok, ahí me dejó ya. Perfecto. Ahí ya sé cómo lo hago así. Ya noto qué quería hacer. Ahí está. Ahí está mi parábola. Ahora sí está perfectamente mi parábola. Y me fijo que mi eje de simetría... Exactamente mi eje de simetría, lo voy a remarcar perfectamente bien aquí. Este es mi eje. Es un eje que está completamente horizontal. Por lo tanto, el caso que voy a tomar es cuando mi eje de simetría es horizontal. Aquí está. Por lo tanto, la que tomaré ahora en este caso es esta de color verde. Y esta es la que me voy a tomar. La voy a duplicar. Y esta es la que quiero completar. La traigo para abajo y aquí estamos. ¿De acuerdo? ¿Qué me falta calcular aquí? La P, evidentemente. Nuevamente necesito esa P. Por lo tanto, calculo la P, no es difícil. Recuerda que la P, lo platicábamos hace un momento, es la distancia que existe entre el vértice con respecto al foco. Esta es la P. Y puedo notarlo aquí claramente porque lo grafiqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre te voy a recomendar que lo grafiques, te va a ayudar muchísimo. Pero en este caso también tenemos una fórmula. P será igual a... Presta atención para que te quede muy, muy claro. P será igual a la abscisa, ¿de acuerdo?
abscisa del foco, ¿sí? Menos la abscisa del vértice. Si tú te acuerdas, dijimos que la abscisa es sobre las x. Por lo tanto, voy a contar. Abscisa del foco, ¿cuál sería el valor de x del foco? El valor de x del foco sería 1 menos la abscisa del vértice. La abscisa del vértice sería menos 5. Por lo tanto, va a ser positivo. P será igual a 6. Y una vez que tengo todos estos datos, voy a cerrar aquí para que no lo olvidemos. Ahora sí voy a llenar mi ecuación utilizando mi ecuación modelo de color verde. Y menos k, ¿cuánto vale menos k? Vale menos 5, por lo tanto acá será 5. Esto se eleva al cuadrado, igual a 4 por p. En este caso p vale 6, ¿sí? Y x menos h, en este caso h vale más 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos notando, aquí tuve un error, disculpen, aquí. Porque es y menos k, en este caso k vale, perdón si alguien lo notó, k vale 4, entonces aquí sería y menos 4 y h vale menos 5, que aquí ya en la ecuación me haría positivo. Para que no quede duda, déjenme lo vuelvo a anotar con la intención de que quede resuelto muy bien. Nos queda entonces y menos k. ¿Cuánto vale k? K vale, perdóname, k vale 4, ¿sí? Menos 4. Esto se eleva al cuadrado. Igual a 4 por p. ¿Cuánto vale p? P vale 6 por x menos h. X menos h. ¿Cuánto vale h? Aquí está. Lo había apuntado mal. Ahora lo resuelvo. H vale 5 negativo. Por lo tanto, al pasarlo para acá va a ser 5 positivo. Resuelvo con la intención de que ya me quede completamente terminado. Y menos 4 al cuadrado igual a 6 por 4, 24. Por x más 5. Y esta sería mi ecuación de mi parábola final. ¿Qué pasa si la parábola se abre a la izquierda? Que sería el caso que nos faltaría de ver. No importa, es lo mismo. Resuelvo la P y todo lo demás tan sencillo como me lo da. Con esto quedará resuelto el problema 1, 2 y 3 del tema número 7 de Alex. ¿De acuerdo? Vamos al problema 5, 4, 5 y 6.